Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la puntada del día de hoy. En esta ocasión vamos a estar bordando una florecita como esta. Vean, el diseño viene en una servilleta que yo ya avancé, es de un gatito, una gatita, y pues viene esta flor incluida aquí en la servilleta y pues a veces no sabemos qué puntadas ponerles a los adornos que vienen en las servilletas. Pues bueno, esta es una opción para bordar una flor pequeña. Es un video corto, rápido, para que vean esta puntada sencilla, práctica, y pues esperando que sea de su agrado. Para este bordadito vamos a utilizar este hilo en morado. Es un morado matizado con lila, y para el contorno ocuparemos este rosita, un rosa mexicano. Vamos a estar ocupando nuestro bordado que tenga flores, nuestras tijeritas, y vamos a ocupar nuestras agujas con las que bordamos. Bien, vamos a estar iniciando con el moradito en hebra sencilla. Yo ya aventajé la puntada para que vean cómo va quedando. Bueno, es en hilo matizado, pero también lo pueden hacer en hilo de un solo color y también queda muy bonito, pero bueno, yo lo quise hacer con un matizado. También las hojitas son con un verde matizado. Pues vean, le da una forma muy bonita al bordado. Bueno, vamos a iniciar. Voy a girar mi pétalo y lo voy a tomar. Voy a salir primeramente a la mitad de mi pétalo y voy a hacer una línea en horizontal abajito de donde fijé. Voy a volver a salir dejando un mínimo espacio, un milímetro. Vuelvo a salir y vamos a fijar. Voy a fijar de esta manera, voy a dar un pellizquito a la tela, de esta forma. Y así se nos va formando una especie de triángulo. Bueno, ya con el hilo así, se forma como un triángulo. Ahora vamos a cruzar, voy a picar aquí, salgo al extremo y ahora sí se nos formó un triángulo. Ahora voy a picar, voy a clavar aquí en la parte superior. Y aquí se va cruzando nuestra puntadita. Enseguida voy a pasar nuevamente en la parte de abajo, atravesando la tela. Y aquí ya se nos volvió a formar otra línea. Bueno, pues así nos vamos a ir tomando pedacitos de tela en la parte superior de nuestro triángulo y en la parte de abajo, cruzando la tela. Así voy a continuar. Yo lo estoy haciendo en hebra sencilla. Si ustedes lo quieren hacer en hebra doble, se puede, queda más rellena la puntada, pero pues para mi gusto queda más bonita en hebra sencilla. Así continuamos cruzando nuestras líneas por arriba y por abajo. Tratamos de que, bueno, no se encimen las líneas. Así se van como entrelazando las puntadas nuevamente.
atravesamos. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Es una puntadita de relleno. Pues así voy continuando. Ahora continúo en la parte superior, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, solito se va a ir rellenando nuestro pétalo conforme vayamos tomando más puntaditas a la tela, se va a ir rellenando el espacio. Así avanzo. Queda en pétalos de cualquier tamaño, pueden ser medianos, grandes, del tamaño que ustedes quieran, pueden ser en hilo matizado, en un solo hilo, de un solo color, y puede ser también en hebra doble o en hebra sencilla, ya como ustedes lo quieran hacer. Así voy cruzando la línea, tomamos tela y ya va tomando ahora el segundo color de mi hilo matizado, el color más claro. Bueno, esto le da un color como se llama el hilo, un color matizado degradado. Y así se va formando mi puntada. Pues vean qué bonito se ve, qué rápida la puntadita. Es una manera de hacer las florecitas que a veces no hallamos qué puntada ponerle. Pues es una excelente opción, tanto para pétalos como para hojas. Y lo podemos hacer en pétalos puntiagudos, en pétalos redondeados. Ya es cuestión de gustos. Así seguimos avanzando. Y al contorno, si ustedes lo quieren rellenar, si ustedes le quieren hacer contorno, bueno, se vale. Si hacen la puntada más pegadita a la línea, pues a veces no es necesario hacerle contorno, pero si ustedes quieren delinear el pétalo, pues lo pueden hacer en un color contrastante o en un color negro. Lo pueden hacer y se ve muy bien. Bueno, voy a ir avanzando mis pétalos. Voy a terminar este pétalo, lo que le falta, y este segundo pétalo. Delineo la flor y regreso con ustedes para mostrarles cómo queda ya la flor terminada. Continúo. Muy bien, amigas y amigos, pues al final ya queda este resultado. Vean qué bonita la flor, tanto las hojitas como los pétalos, pues vean qué bonito queda ya formada nuestra puntadita. Pues amigos, esperando que este corto video haya sido de su agrado. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal, compartan los videos y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. Hasta luego. You